Una pequeña ciudad en el límite del Odenwald, no lejos de la encrucijada aérea de Frankfurt, es la meta de su largo viaje. Son extranjeros, pero no vienen como turistas, sino para aprender. En el nuevo centro de enseñanza profesional de la Lufthansa alemana, tienen ocasión de seguir instruyéndose. Todos ellos cuentan entre el personal de tierra de la Lufthansa en cualquier parte del mundo. Y aquí aprenden el modo de superar mejor su trabajo en los aeropuertos y agencias urbanas, en provecho de una del mundo cada vez más viajera, más dinámica. En una terraza colgante se asienta el establecimiento de instrucción, un complejo con 32 aulas y viviendas con 460 habitaciones individuales. Su construcción se inició en 1971. Hace unas semanas se abrió a los primeros cursillistas. En la biblioteca pueden ampliarse los conocimientos teóricos. Y en la sala de facturación de 200 metros cuadrados se ejercita el práctico know-how del tráfico aéreo. Enseñanza ajustada a la práctica. Esta exigencia de la moderna pedagogía se cumple aquí referida a las múltiples tareas de los colaboradores de la Lufthansa. Medios técnicos de enseñanza, como proyectores de diapositivas y cinematográficos, facilitan el aprendizaje. Un medio de gran valor instructivo es la instalación audiovisual del centro. Permite, por ejemplo, grabar simuladas gestiones de los agentes de venta o son sometidas al comentario crítico de los cursillistas. Quien aquí cursa puede programar de modo ameno el tiempo libre, pues el centro dispone de numerosos recreos. Biblioteca, sala de televisión, bar, bolera, piscina, sauna. El centro de instrucción de Seeheim fue concebido para el encuentro y el vínculo. Aquí, el aprender lleva al diálogo y hace de Seeheim lo que ante todo ha de ser, un punto de cita internacional.